Es hora de ver, tenemos abajo a la izquierda, color rojo. Como Terran. Él es Dream. Arriba, perdón, abajo a la derecha, color azul. De Sidestrom Gaming, como Terran también, de Guadalajara, México, él es. Special, señores. Apuestas, apuestas, apuestas. Vamos por las apuestas. Uy. Ahí van las apuestas, ya las estoy poniendo. Acuérdense que van a tener nada más 60 segundos para apostar. Ahí están, señores. Denle con todo, ¿eh? Llega Juanito. Si pasa hoy, o sea, si gana esta serie, lo vemos mañana de nuevo. Que ya es la última chance, ¿no? Si no pasa, pues está eliminado. Si pasa, lo vemos mañana. No lo veríamos la siguiente semana, lo veríamos mañanita. Buena conversación, Boomer. Así es. Así es, señores, así es. Es lo que había en aquellos días. Está bueno platicar de eso luego porque lo comparas con hoy. Y todo salió porque en StarCraft 2 no hay LAN. Y es como, ¿pero te acuerdas de aquellos días donde nos conectábamos por Hamachi a jugar Warcraft 3? Pero claro, ¿podemos hacerlo con StarCraft 2 hoy en día? No, la tecnología no está aquí. Es lo que nos dicen. Bueno. Pues así, señores. ¿A qué hora juega Special? Ahí está, ahí está. ¡Oh! ¡Le ganó Dream! Empezó a pegar antes. Y bueno, ya Special sabía que no iba a poder salir de ahí porque aparte estaba en la zona lenta. ¡Ah! Bueno. Pues un punto para Dream ahí. Ahí está, se reflejado en el ejército. 4 contra 2. Anda supervisando con otro Reaper. Tiene que tener cuidado, Juanito. Ah, ya no hizo nada esto. Ok, viene Starport, parece que lo va a cambiar. No sé si vaya a sacar Ravens con el Tech Lab o vaya a sacar Banshees. Acuérdense que los Ravens son bastante útiles con las torres y la energía. Entonces podría ser Raven, no necesariamente tiene que ser Banshee. Vamos a ver si va Banshee o Raven. Ahí está, es el cuervo. No solamente sirven para los defensa y ataque con tanques y matriz interferencia, también sirven para las torres en la línea de minerales. Que posiblemente veamos. Hasta ahorita van los dos con tal cual un espejito. Ahí la misma producción, mismas unidades, mismo todo, ¿no? Difiere un poquito en que Dream tiene Marines ya, un par de Marines. Y Special todavía no, está con el ciclón. Pero va a ser lo mismo en un ratito, ¿no? Ahí vienen los dos cuervos. Los cuervos una unidad esencial que se volvió súper esencial para este matchup. Tanto para defender como atacar. La matriz de interferencia que es spell tan importante, ¿no? Bien, el ataque de Special. Sabía que tenía el push ganador. Y regresó. Vamos a decir que regresó a la partida comparado con como estaba hace un ratito. Ahora que no se caiga. Bueno, metió a los Reapers y no le dio tiempo de scoutear. Vio lo que le disparó solamente. Hubiera preferido que mantuviera los Reapers yo, personalmente, para aunque sea tener control de mapa y ver un poquito por ahí a dónde lleva estos ciclones. Parece que quiere hacer un poco de harass por si es que Dream ya está saliendo de su base y quiere pusharle. 53 contra 60 y ahí hay un tanque, ¿no? Y de nuevo, volviendo a lo de la matriz de interferencia, qué importante se volvió para el Terran. Sin matriz de interferencia, si se lo quitaran, volveríamos a esos tiempos donde el Terran era avanzar de a centímetro el tanque y los Marines. Los Marines ahí atrás, ¿no? Y avanzas un centímetro un tanque y lo vuelves a poner en Siege Mode. Y avanzas un centímetro otro tanque y así sería.
Así que agradecidos con la Matriz Interferencia por hacer este matchup más dinámico. Y mira, las torres. Tres torres para el reactor. Muy bien, le canceló uno de los vikingos que estaba en producción. Ya no va a poder llevarse nada más. La particularidad de las torres es que tienen alto DPS y duran poco, ¿no? Entonces se pueden llevar un reactor. Como vieron. Es posible que se lleven el reactor ahí. Le va a tener que poner de nuevo. Si hay algo que les afecta a los Terran, cuando no les haces daño de otra manera, es precisamente eso. El daño en la... El daño en la, en los reactores, en los addons. Ahí está, mira, estos son los vigías. Ciclones vigilantes ahí. De a poquito nada más para ver hasta dónde quiere salir. Está nada más zoneando aquí Dream. No está ni siquiera tomando la base ahí abajo. Está tomando la base arriba. Simplemente se puso a zonear. Cuidado con los ciclones. Special lo ve perfectamente bien. Uy, cuidado, ese tanque alcanza. ¡Ay! Casi alcanza, ¿eh? Ahí va, miren lo que les decía. De a poquito, ¿no? Quitando, poniendo tanques. Quita de Siege Mode, avanza unos, los vuelve a poner y así se va. Esta torreta se destruye en un nexo, ¿en serio? ¡Qué OP, torretas! Blizzard, arregla tu juego, por favor. Pues ya se estancaron los dos a máxima producción económica. No se quieren atacar, nada más están vigilando. Ahí hay un Marine Special. Si estuviera más afuera en la rampa, hubiera pegado primero. A ver si ahora no muere. Ok, ganó. De todos modos, pegó primero. El que pega primero, pega dos veces, ¿no? Como diría mi abuelito. A ver, ahí viene Dream. Ciclones por arriba. Esos ciclones ya se encerraron. Ah, pero está la línea de tanques ahí. Ok, lo quería jalar. Era el gancho. Era el bait. En el baiterino. Cuidado con tus unidades aéreas. No quieres perder ni un vikingo. Ahí ese vikingo está muerto. Hay que repararlo. Dream decide irse. Hizo tiempo nada más para tomar su cuarta base. Que de hecho está siendo la dorada. Oh, sí, el misil antiblindaje que explotaba. También lo recuerdo. Bueno, le tiró una medivac. No ha reparado su vikingo. Increíble. ¿Cómo te puedes dar el lujo de no reparar el vikingo, eh? Está a un toque ese vikingo. Uy, doble matriz interferencia en favor de Juanito. Posiciona sus tanques. Vamos a ver qué tanto daño puede hacer. Gana el aire Special. A ver si gana la tierra también. Le cayeron ya también matrices de interferencia a los tanques de Special. Que tiene refuerzos atrás. Y tiene un libertador. ¿Qué hace ese libertador? Que se mueva más adelante, por favor. Ahí está. Bueno, ya se está moviendo. Y ahora sí puede pushear a Dream si quiere. Aunque es un poquito, tal vez. No sé qué tan bueno sea empujar tanto. Sin el libertador moviéndose, necesita superioridad aérea, mantener la superioridad aérea, que de hecho ahí la tiene todavía de un par de vikingos el cuervo. Y aquí hay otro tanque, el libertador es el que tiene que estar empujando de a poco. Ahí va de a poquito moviéndose, cuando se mueve aprovecha para pegarle unos cuantos golpes de a poco, mira, descuidado Dream aquí, saca dos vikingos que van a ser eliminados sin llevarse nada. Eso es buen punto para Special y sigue avanzando de a poquito. Ahí trae sus tanques. Uf, casi se le muere ese otro. Acuérdense que Dream está invirtiendo 400 de mineral en la cuarta base que tiene allá arriba en el dorado. Que hasta el momento creo que todavía no le están dando nada. Todavía no, todavía no. Todavía no está pagada. O sea, está invertido, pero no está pagada. Ni pagada ni ha sacado ganancia. Entonces son cosas que puede aprovechar Special y es lo que está haciendo precisamente acá. Llega con otro libertador a la parte, en la parte superior. Ya se le murió uno. Todavía no puede quitarse ningún tanque. Simplemente les baja vida. Y está pushando de a poco, de a poco, de a poco. Ahí está en rango de los tanques. Ahí está. Se le murió el libertador. Ok, se cae el vikingo también. Empieza a juntar mucho ejército ya Dream, cuidado. Porque en algún punto puede decidirse salir a quitarse de encima los tanques. Muy bien, hay otro pick de un vikingo más. Special de a poco, moviéndose.
de a poquito con los Libertadores era lo que estaba dando. Ahora sí, le va a empezar a pagar y le va a empezar a pagar muy rápido a Dream esa base extra. Special puso otra base, pero no le está llevando a la dorada. Le está llevando, de hecho, a la tercera de la parte inferior. La dorada ya está funcionando y esa base de minerales dorado le va a dar mucho mineral a Dream para sacar lo suficiente de... suficiente refuerzos de Marines. Sobre todo de Marines, porque es puro mineral lo que ahorita está absorbiendo ahí. De hecho, hay un grupo grande de Dream que se está moviendo a la parte trasera de todo este conjunto de Special, parece. Sí, es un grupo bastante grande. Supongo va a ser del Sandwich, va a tanquearle por un lado y por el otro. Ahí ya lo detectó Special. A ver qué decide hacer en este momento. Tal vez necesite poner Libertador en la parte de atrás. No, olvídenlo. Está agarrando refuerzos y se va a ir a pusharle Special. Se salió por el otro lado. Será cosa de que Special decida si pushar o no. Ahí hay un tanquecito atrás. Vamos a ver si Special decide si a pushar ya un poco más fuerte. Porque ya se dio cuenta que las unidades de Dream están del otro lado. Y Dream no se decide si pusharlo, regresar y hacer el sándwich, ¿eh? No decide si hacer el sándwich o pusharle. Ese tanque está muerto. Le va a dropear Marines. Ahí viene. Viene el drop, señores. Special regresando rápido. No alcanzó a eliminar a la Medivac lo más rápido posible. Pero de todos modos, esos Marines no hicieron tanto daño. Sale tanqueando Dream. Inclusive con los SCV. Sale con mucho Marauder, mucho Marine. Y está limpiando de una manera relativamente sencilla todo esto que tenía Special como contain. Ahora, la pregunta es, ¿qué tanto tiene Special en la base? Hay un par de tanques. Hay más tanques también. Hay ahí vikingos. Esto es fortaleza planetaria, lo cual ayuda muchísimo si es que Dream se acerca a esa base de ahí. Mucho más que si fuera un simple command center, ¿no? Hay que quitar a los tanques, eso sí, un libertador haría maravillas en este momento. Los marauders que están corriendo como amenazando con subirse a la base, ¿eh? Cuidado, va a tener que dejar un tanque también ahí en su principal. Ya vio que viene Dream amenazando a subirse a la principal. Está haciendo buen daño en la número 3, en esa base número 4, perdón, base número 4. Se está subiendo. Había mucho Hellion ahí abajo que en realidad no son tan útiles contra Marauders como lo son contra Marines. Esta composición es muy pesada en Marauders. Dream se sacó ahí el contain y ahora lo está atacando con una composición pesadísima en Marauders, lo cual es una ventaja para Dream. La población de Special está cayendo a 119 contra 161. Los vikingos que deberían aterrizar para ayudar un poquito aquí porque salen los tanques. Sale todo y lo que salga se lo llevaron los Marauders. Qué daño tan grande recibe Special. Y ahora se le está metiendo por allá arriba. GG. Dream se lleva la primera. Siguiente partida, señores. Ya en pantalla. Vamos poniendo las apuestas. De nuevo. Mándale toda su energía a Juanito porque es su última oportunidad. Tiene que ganar esta. O se nos fue. Abajo a la izquierda, color azul como Terran para Sidestorm Gaming. Él es de México. Les Special. Arriba a la derecha, color rojo. De Corea, él es Dream. Oh, miren, creo que es buena opción, ¿eh? Creo que lo que va a intentar aquí Special es muy buena opción. Build al estilo Maru. Ah, pero del otro lado Dream está haciendo lo mismo. Bueno. A ver quién se defiende mejor. A ver quién defiende mejor, señores. Va a estar pesadito para los dos. Ninguno de ellos sabe ahorita que el otro está haciendo exactamente lo mismo que él. Absolutamente ninguno lo sabe. Par de mañositos, sí. Desde, aunque ya vamos con estas, ¿eh? Anda la visión para Dream.
Llegó el Reaper y el SCV de Special. Llegó primero Special. Dream, de hecho, que decide ya regresarse a defender. El Reaper va de regreso. No, fue el SCV, olvídalo. El Reaper también debería ir de regreso por otro lado. Así ahí va por el medio. Se lo va a encontrar el SCV. Uy, cuidado, cuidado, cuidado. Ok. Todo depende del micro, señores. A correr, dice Special. Dream estaba más cerca de su base aquí. Tiene triple Reaper. Créanlo o no, se puede acabar aquí, ¿eh? Por este daño. Se puede acabar por culpa de este daño. Bueno, Special empieza perdiendo la partida porque pierde unidades. Doble Reaper importante. Dream sí los va a tener. Ahora miren lo que puede hacer con los Reapers que Special no tiene. Viene y retrasa la natural. Ahí Special está poniéndole un supply depot extra para por lo menos obligarse a subirse por el otro lado. No pudo ni siquiera aterrizarlo aquí para cancelar esa construcción de la natural. Sale su ciclón, pero va a tener que hacer micro de los dioses ese ciclón. Ok, muy bien, ahí va. Ahí la lleva, ya son dos. Ya Dream decide retirarse. Dije, ¿sabes qué? Mejor ya no. El ciclón está ahí, se ve enojado, se ve malo. Aunque llegó con uno más, ¿eh? Irá a esperar a tener simplemente más. Bueno, ahí tiene un Helion ya. Ahí tiene un Helion y viene de vuelta. Cuidado con el ciclón. Eso es lo único que tiene que tener en cuenta. A retrasar todavía más la natural. Eso era la ventaja que tenía Special al inicio. Que había empezado antes su natural. Ventaja que ahora está perdiendo. Porque Dream ya lo retrasó dos veces en esta natural. Y Special no pudo aterrizarle este rack. Lo aterriza ya ahora. Y de hecho le saca un... Le saca un un marín que se llevó un trabajador. A ver si este otro marín logra... No, ya no, ya regresó el Helion. Ya debería levantar y nada más usarla para scoutear. Ahí está ya. Va a usar ese Rax para scoutear. Ahora, Maru nos enseñó que puedes usar el Rax muy bien para que te tanquee el daño. Si es que lo aguantas al principio de la partida y no haces que... O no se muere luego, luego. Vimos una granada caer, creo que no se llevó nada de todos modos, simplemente perdió los Reapers. Ahora, este Rax puede aguantar por ahí escondidito y a la hora de que llegue Special con las unidades, meterlo para estorbar y si puede tanquear daño, que tanquee un poco de daño. ¿No? Entonces, es posible, aunque ya hay un tanque. Hay que tener cuidado con ese tanque. Ahí vienen los ciclones, ahí va, debería de venir el Rax de regreso. Se llevó a uno de los ciclones, muy bien. Podría intentar llevarse al tanque si es que trae el Rax de regreso. Fijarlo con el último ciclón y tratar de matarlo, ¿no? No está todo perdido, señores. Special poniendo su tercera base. Tal cual como debe ser, controlando con estos ciclones. Tampoco tiene que tardar tanto en no reaccionar. Ahorita está con el Contain, pero aquí viene un Reaper que se va a dar cuenta que... Uy, viene una Banshee también. El Reaper no era tanto problema, pero ahorita que viene la Banshee, entonces ya se complica un poquito más para Special. Ahí tiene un ciclón, tiene que tratar de tarjetear con ese ciclón luego la Banshee. Llevando al SCV de un lado a otro para reparar muy bien ese SCV. Hasta que sale un SCV reparador, señores. Hasta que uno se digna, ¿no? Pobres unidades mecánicas, siempre andan todas golpeadas y nadie las repara. A ver, por aquí había ciclones, ahí hay ciclones de hecho. Esa Banshee ya debería estar muerta. Listo. Que no hace absolutamente nada. Ok, quitó el tanque de Siege Mode. Podría pensar Dream que Special está totalmente en la base y con estos tres ciclones sacar algo, ¿eh? Un mod de Death Stranding. Sí, se fue de un lado a otro, ¿no? Les llevó ahí. Les llevó comida y reparación, míralo. Death Stranding lo quiero jugar todavía, ¿sabes? Nunca lo jugué cuando salió. ¡Uf! Avanzó el Reaper y qué daño se llevó. ¿Vieron cómo desapareció el ciclón? Un cabro golpe ahí. Salen dos aquí atrasito. La Banshee que no hizo nada fue muy bueno para Special, pero hay otra Banshee que está amenazante. Ya se fueron los ciclones. Esta sí no va a caer tan rápido como la anterior. Anda buscándole por acá. A ver, se encontró aquí a la... Se encontró aquí al Reaper. Puro ciclón para Special. Ahí vienen ya los primeros dos tanques que veo.
Para él va a venir la Banshee, se planeaba encontrar a los ciclones, hubiera sido bueno para matarla. Llegó esta, sacó un poco de... recibió un poco de daño nada más, tiene 0 kills. Ahí anda buscándola, ahí está, perfecto. Uf, casi le mata uno de los ciclones, ¿vieron? Apenitas. Ok, Special no está en un mal... mal momento, no está en una mala posición. Bueno, ahí ya ese ciclón tenía que morir, sí o sí. Las Banshees de Dream no hicieron nada, ninguna de las tres que mandó. A ver si este Libertador de Special logra hacer algo ahí en la principal. Las Banshees de Dream hicieron absolutamente cero. Va poquito más atrás en lo que se refiere a el timing de la expansión número 3. Special la tuvo primero, Dream la tiene, sí, pero la tuvo después. Ahí va a ser el Libertador, ese Libertador posiblemente ya cayó. No sin antes llevarse un par de Marines. Viene otro a la parte principal. A ver, este se puso un poquito más lejos. A ver si se logra llevar unos 4. Unos 4 por lo menos. Ahí está. Podríamos considerar que ya hizo un poco de trabajo, además de que quitó algo de tiempo de minado, ¿no? Van a llegar a quitarlo eventualmente, pero por ahora se va a mantener vivo. Logra salir de ahí. Si se le llega a olvidar a Dream, ese Libertador está eliminado. Y va a ir a la natural, ¿eh? Ok, a la natural. Aquí a poner un poquito de daño. Oh, se paró bien de los parches de minerales en peligro. Vamos de nuevo a la principal. Muy bien. Aquí está comprando mucho tiempo Special, que en realidad necesita, porque tuvo antes su tercera. Y para que se pague, iba a necesitar todo este tiempo. Mira, tarjeteó manualmente al SCV de la armería. Porque acuérdense que cuando los Libertadores tienen abajo algo, lo primero a lo que le dan prioridad no son los SCVs, no son los trabajadores. Son las unidades que les pueden pegar. Como por ejemplo la Reina, los Marines, los Stalkers, ¿no? Cualquier cosa que tenga ataques arriba es lo que tarjetea primero los Libertadores. Y ya dejan al último los SCVs, dejan al último los trabajadores. Ahí hay una Widowmine que lamentablemente no va a tener ninguna sentido tener ahí. Ningún papel en este juego. A menos, claro, que Dream se regrese y pase por encima de ella. Pero decidió subirse por las piedras. Special anda mandando... Oh, ok, son Hellions. Ok, Hellions, no hay nada aquí para defender. Timing perfecto de los Hellions. ¿Por qué? Porque lo vio tal cual cuando iba hacia el otro lado. Fueron 6. A ver si logra subir la cuenta. Ya subió a 9. Los dejó por ahí abandonaditos. Y Dream tampoco quiere perdonar, ¿eh? También se enoja y dice así. Ah, ¿sabes qué? Bueno, vamos. A ver quién pone primero los tanques en Siege Mode. Parece que fue Dream. Ahí Special que tiene superioridad aérea, pero va a tener que levantar porque Dream tiene mucho tanque. Y una vez que Special logre eliminar a estos Marines, puede ir a aterrizar a los vikingos arriba de los tanques, aunque hay Marines sobrantes ahí abajito. Ese es el problema, que sobraron Marines en la parte inferior. Le quitó toda la base natural. Lo dejó sin minar por mucho tiempo. Todo por un drop pequeñito que le hizo a la natural, señores. Ahí está esa Widowman que todavía tiene esperanza de sacar unos kills. Ah, no, esta es otra, olvídenlo. Esa tiene un kill ya. Esta es otra del otro lado. Regresa este Rax como un campeón. Ah, en realidad no hizo mucho. Viene Dream a un ataque más. 144 supply contra 140. Muy parejos en SCVs. Muy parejos en ejército. Pero Special no está minando la de su base natural. Porque Dream le dejó las unidades ahí puestas. No puede salir Dream, entonces no es como que pueda hacer tanto más que dejarlas ahí. Ya se está encargando de eliminarlas. Había doble Libertador Special que sí tiene defensa. Pero ¿dónde están los Marines? No hay nada que defienda los tanques de un drop. Se los está dropeando en la cabeza. Llega Special atrás y le dice: era bait. Caíste, papá. Baiteadísimo. Afortunadamente regresó con sus tanques desde atrás, pero me preocupa que lo dejó sin minar durante mucho tiempo. Seguramente si me ponen la tabla de ingresos, vamos a ver una línea que se va hacia el lado de Dream por mucho tiempo ya. No sé si ya pueda regresar al lado de Special. Está regresando su expansión natural a donde corresponde. Tiene ahorita más supply Special para aprovechar, pero Dream tiene mejores upgrades. Tiene 2-2 en biológico, Special que tiene 1-1 en mecánico. Va en camino al 2 de ataque, por lo menos por principio. Ahí están los vikingos atentos para pegar y son Libertadores. Ok. Presionando de a poco. Presionando de a poquito, de a poquito, de a poquito. Ahí va.
Esa era la cuarta de Dream ahí arribita. La tercera la tuvo bastante bien establecida. Sí llegaron, les quitó ese bis unos poquitos, pero para eso la tuvo bastante establecida. Se metió a tirar a este Libertador. Cuidado que lo está agarrando en movimiento. Mucho tanque es lo que se requiere aquí. Se necesitan más tanques todavía. Viene el más 2 de armor también. Cuando llegue el más 2 de ataque van a ver. Si esos tanques ya destruyen desde un principio, imagínenlos ahora con mejoras. Y es con más 2. Como bro. Bueno, de a poquito tortugueando, ¿eh? Es como se ha salido de esta partida. 82 contra 64. Special ahora mejor en economía. Ojalá pueda... regresar ese mineral que se le fue hace un ratito. Llegaron estos Hellions aquí, pero del otro lado está pushando Special y un push que se ve fuerte. ¿Qué va a hacer Dream? Le están cayendo por la parte superior y Dream está del otro lado, completamente del otro lado. Logra establecer ahí uno de los tanques. Me encantaría ver Libertadores más adelantito, no que todos se pusieran como casi casi uno encima del otro, sino que fueran ahí estableciendo una buena zona. Mira, ahí hay una zona que podría tirarle sobre la rampa para matar a todas estas unidades cuando vayan pasando. De hecho, Dream va a aplicar de nuevo la misma jugada que aplicó en la partida número 1, que es ir a atacar a la base Special. Esta base está limpiecita, no hay nada que la defienda. Special está entrando por el otro lado. Ahora, ¿cómo se va a defender? Si es que quiere ir a defender, ¿no? La natural debería de haber algo establecido ya. Dream se va a meter a la principal. Ya está demasiado allá como para regresar, dice. Perdió todas las medivacs porque había buenos vikingos aquí controlando el aire. Special que está regresando a su ejército también. Bueno, esto es de Dream. No se ve muy bien, no se distinguen muy bien los Marauders. Porque el rojo apenas si se ve. El azul se distingue un poquito más. Pero ahí logra controlar. Muy bien, Special controlando. Bueno, le salió bien. Le salió bien. Dejó estos Libertadores aquí olvidados. Goza de una buena salud económica. También tiene mejor población. Más población. 162 contra 111. Y en ejército está mejor, ¿no? En upgrades logró llegar al 2-2. Ya se está preparando para ir al 3 de ataque, pero Dream también tiene el 3 ya casi terminado para biológico, ¿eh? Saludos, Terran, bienvenido. Saludos, Ofgarry. ¿Vengo qué? Para apostar esta vez la casa de mi abuelo. Bueno, ese Libertador nada más está ahí para que ya no se esté moviendo, ¿no? Cuando... Si es que lo tiene agrupado, si es que usa todo el ejército, que no se mueva porque no le estaba pegando a nada. Ahorita lo va a mover a que le pega algo. Buena esa Widowmane. Supongo va a tirar un scan, por eso los deja ahí, ¿no? 15 minutos de esta partida. A mí me dijeron que antes de Special iba a jugar Beyond, pero la cambiaron, supongo, y aquí estamos. Digo, por mí mejor. Pero la cambiaron y... Llenos aquí, señores. Bien Special haciendo jarras a la base de la parte superior. 7 trabajadores, 10 trabajadores eliminados. Punto más para Special. Que lo veo cada vez más y más seguro en esta partida. Miren cómo se mueve por la parte central Dream. Es un ejército grande de todos modos. Aunque esté abajo en o estaba, de hecho. Ya no. Ya están 104 contra 105. En ejército. Es un ejército muy grande el que tiene Dream. Él está aprovechándose un poquito más de dejar espacio como con los SCVs que mueren. Y llenarlo con ejército. O sea, se quedó a 54 y ya parece que no quiere subir. Special está 184 en población con 78 trabajadores. Y Dream nada más anda por ahí dándose la vuelta para ver si Special quiere entrar a esa base de la parte norte. Dejó el Libertador nada más. No le está permitiendo minar gas. Es que lo necesita. Gracias, Jorge. De nuevo, bien establecido ese Libertador. ¿Aún sigue dormido? Sí, de hecho la de Bion la mandaron hasta el final. No, no sigue ahorita. Según esto, no sigue ahorita Bion. La mandaron hasta el final. No sé qué haya pasado por ahí. Batalla en el centro del mapa, señores. Mech contra Biológico. ¿Qué gana? 3-2 para Mech contra 3-2 para Bio.
Se está estableciendo Special aquí, pero entra Dream con todo el bayo que tiene. Y hubiera limpiado la primera línea de tanques, pero llegaron refuerzos de Special. Y ahora sí puede aterrizar sobre estos tanques y mandarlos a dormir. Bueno, va a establecer un 3 tanquecitos acá. Cuidado que pueden los vikingos aterrizar. Va a aterrizar muchas cosas, pero ninguna le mata lo que quería Dream. Y se queda en 93 de supply. GG. Special se lleva el juego número 2. Voy a poner las apuestas ahora, señores. Ahí están. Recuerden que tienen 60 segundos únicamente para apostar. Abajo a la derecha, color azul de México. Él es Special. Arriba a la izquierda, color rojo de Corea. Él es Dream. ¿Sabes cuál estoy leyendo? El de Look at the Supply. Ah, el Protoss Tools es el más nuevo. El Tulet. El de Marine Lord cuando le dice Tulet. Ay, qué trolls. Ya Marine Lord dirá. Podrá ser feliz en Age of Empires 4. Ay, bueno, la escalera de Age of Empires 4 está llena de jugadores de StarCraft 2, señores. Ya la analizábamos ayer, ¿se acuerdan? Totalmente llena de jugadores de StarCraft 2. Bueno, ahora no se van por proxy ninguno de los dos. Vienen, se scoutean nada más. Se ven las caras, dicen, ok. Todo tranquilo en la base de los dos. Robó mineral ahí para conexión de sus Reapers. Ahí viene el primero. También el Special. Ahora, ojo, porque si se regresa ese CV, le tanquea el otro Reaper. Special podría estar en problemas. Están buscándose ahí a ver si no hay un... Uy, aventó... Uy, aventó granada Dream y perdió un hit. Aventó granada Dream y perdió un hit. Y miren cómo se trolean ahí en el chat. Ay, Dios. Maldita sea. Bueno. Vamos a la... Minuto 2:40. Como que dice, ¿por qué perdí? Pero guay. Ese momento en el que avientas granada, no le das y él te pega un golpe, ¿no? Ahora va a intentar hacer el delay a la base. Lo logra, pero a costa de uno de los Reapers también. Bueno, ya había un Hellion del otro lado, ¿no? Ya había un Hellion del otro lado. Hay que ver qué tiene Special. Se fue por Ciclón luego. Ciclón el suficientemente fuerte para quitarse estas unidades. Pero Dream viene pesado, ¿eh? Ojo que viene pesadito. A ver, aquí está un Hellion. Cuidado que ahí está otro Hellion y hay doble Reaper atrás, ¿eh? Ojo. Ok, terminó la base de Special. Muy bien. Ya no va a haber problema con eso. Y regresó este Reaper a retrasar todavía más. Y de hecho puede retrasar todavía más... se metió, ok. A ver, con que estos Reapers no hagan mucho daño, Special va adelante. Ok, van a ser 2 nada más. 3 parece, sí, 3. Me parece mucho mejor lo que hizo Special. Aunque sí logró terminar su base, pero me parece mucho mejor lo que hace Special. Son 2 contra 3, pero el extra que ya le había quitado al principio. Y aparte los Hellions que perdió Dream. Y ahorita Dream está poniendo... Viene tanque doble Marine, se ve extremadamente agresivo, ¿eh? Donde encuentre a la Medivac en movimiento... Y le pegue con los ciclones. Uf. Mala suerte. No la vio. Creo que la anda buscando, de hecho. Pero ya está hasta el otro lado y ya la Medivac va a estar totalmente contraria a él. Bueno, llegó primero Special. Tiene por lo menos esa ventaja. Que Dream va a tener que reaccionar aquí. Y le va a dar un poquito más de tiempo para sacar alguna unidad que le defienda.
Ahí llega el tanque, Special también reaccionando rápido. No pierden muchos trabajadores, ninguno de los dos. Ahora es Dreamer que está perdiendo más. Cuidado que salió el tanque, se tiene que quitar a los Marines primero para que el tanque... ¡Uy! Llegó la Banshee del otro lado. Special, pon en Siege Mode tu tanque, por favor. Ahí está, ya lo va a poner en Siege Mode. Se quita el tanque de este lado. Todavía quedaron unidades abajo y aparte la Banshee. La Banshee no tiene counter más que esos Marines abajito. No está con... No tiene cloak, pues, pero no lo necesita. No hay torretas, no hay muchas unidades que le puedan pegar. Special parece que está mejor defendido. Nada más hay que tener cuidado con el tanque. Ahí controlar, mantener. Se está llevando 14 trabajadores eliminados. Ya lleva 15, 16, señores. Y sale ahora con torretas para quitarse esto. No pierde la Medivac Dream. Pero le está quitando Special muchos más trabajadores de los que él le ha estado quitando. Son 9. Aquí sí se va a llevar el ciclón. Pero termina por controlar esto Special. Y le salió mucho mejor la defensa que a Dream. Se queda con 33 contra 23. En lo que se refiere a trabajadores, Special mucho mejor en esta partida. 52 de población contra 38 nada más. Ahí está lo que se ha perdido y lo que se usó en esta pequeña batalla que hubo hace un ratito. 17 obreros contra 9 fue lo que le quitó Special. 17 trabajadores. Lo va a dejar bastante atrás económicamente hablando. Esa Medivac se regresa con 5 de vida, ¿eh? Un golpecito más y la Medivac tampoco estaría contándola. ¿Saben qué fue lo que más sorprendió? La Banshee. Cuando vi la Banshee aquí, yo dije, esto está muy bueno para Special. La Banshee fue la que llegó y salvó. Hasta el momento ha salvado la partida. Después de darle todos esos kills de trabajadores Special. Y Special va a ir a pushar, lo cual me parece una excelente idea. Si es que decide ir a pushar ahora. En lo que hace tiempo para poner su tercera, ¿no? En el push está, mira, está asustado Dream. Está asustado, está poniendo supply por allá, está poniendo Marines. No quiere que se le vaya a meter con un drop. Special no viene con un drop. Solamente es un push de doble, triple tanque que le va a amenazar aquí. Esta sección precisamente le va a amenazar. Ya lo vio Dream y dice nope. Ah, espera, iba nada más a cambiar. Cambió los edificios. De repente aterriza el Starport y dice, ¿y mi reactor, papá? ¿Y mi reactor dónde está? Ok, ahí ya se dio cuenta muy bien Special de cómo tiene distribuido su ejército Dream. Tiene que poner una buena posición porque si no ya sabemos que le hace el sándwich y lo limpia, ¿eh? Avanzando de a poquito. Este ciclón, cuidado, que puede ser determinante. Ahí que le pegue, aunque sea... Uf. Ok, dije, ya no lo mató porque no le pegó antes, pero sí, logró matarlo. Este cuervo muy importante, o matriz interferencia o torres. Hay otros dos cuervos ahí atrás. Pero Special está avanzando de a poco y lo está presionando, así como fue el juego número uno. A ver si en este juego hace alguna modificación, Juanito. Para ser más agresivo todavía de lo que fue el juego número uno. Que ahora sí se fue biológico, ya viene el steam pack para los dos. Estos dos cuervos me preocupan bastante. Está tratando de juntar energía para... A tener matriz interferencia para por lo menos unos 3, yo creo. Idealmente serían los 4 que están ahí, ¿no? Ya llegó el Libertador, que es lo que estaba esperando. Juanito le logra quitar un tanque con el Libertador. Ahora sí le está pegando más feo. Le quitó el tanque, no se le fueron. Hora de sacar a los muchachos, dice Dream. Llegan los Marines hacia adelante. También llegaron los cuervos, las torretas. Un cuervo cae. Todavía tenía para tirar otra torreta, si no me equivoco. Special está ganando hasta el momento, señores. Esta batalla, tanto en aire como en tierra. GG. Special a la siguiente ronda.